Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Blasphemous. Y vamos a continuar donde lo dejamos, que fue el sábado. Sí, grabé el sábado y ayer no pude grabar, bueno, no quise grabar porque estaba un poco cansado y bueno, ya que acabamos Medieval, pues quería dejar Blasphemous un poquito para que durase, ¿vale? Así que vamos allá. Bien, como siempre, antes de nada, voy a compartir el directo y demás, ¿vale? Así que dame un momentín. Bien, como siempre, antes de nada, voy a... Vale, ahí está el mensaje, voy a compartirlo. Y ahí está. Perfecto, pues venga, vamos allá. A ver si me acuerdo dónde nos quedamos, porque estoy intentando memorizar, llevo todo el día así memorizando un poco dónde dejé Blasphemous, que no me acuerdo bien. Si mal no recuerdo, creo que... Sí, eso es, nos quedamos aquí. Y creo que mi propósito era llegar aquí arriba, que ya había abierto los atajos. Y teníamos que ir aquí también, que quería purgar este lugar. Y abrir todo el lugar de aquí, vale. Vale, se me hace raro otra vez los controles porque como le damos todo el rato ahí al Medieval. Bien, a ver. Tengo el objeto, ¿no? Sí. Esto era el de protección contra ataques mágicos. Es que necesitamos lo del rosario, ¿eh? Vale. Buah, que me encanta la música de este lugar. Y esto que no me acuerdo para qué era. No me deja mover la cámara casi. Vale, vamos a probar que se sirve por acá. No, no lo entiendo para qué sirve venir aquí. Alex, buenas tardes, nada de verte, tío. Sí, la blasfemia. Vale. Bueno, como dije, morir aquí va a ser mejor, así podemos... Vale. Venga, vamos allá. Creo que esta es la última estatua, pero no estoy seguro, ¿vale? Si mal no recuerdo, las rompimos todas, así que... Joder. Qué asco de tía, me da la rabia. ¡Wow! Esos son nuevos. ¡Buah! ¡Qué paliza me ha pegado! No me da tiempo ni a curarme. ¡Buah! Bueno, en mi defensa diré que me acabo de levantar de la siesta y que estoy así un poco adormilado. Podrías haberte equipado la culpa antes de romper. Sí, la tengo equipada. Me ha pegado, en serio me ha pegado. Si tengo equipada la culpa, es esta. Peso de la verdadera culpa, sí. Ah, vale, decías purgar la culpa. Coño, es verdad. Sí, se me ha ido la olla. Ya sé lo que dices. Vale. Ya, quitado.
Quitado, sí, verdad. No lo había leído, perdona, Alex. Sí, tienes razón, no, no lo había pensado, pero bueno, da igual, no pasa nada. Voy a poner aquí. Aunque cambie de color, el bicho este en verdad es el mismo. Bueno, eso ha molado que te cagas. Buah. Nada, espérate, hay que tener mucho cuidado con estos. Que encima la campana. ¡Hala! Venga, ¿qué es eso? ¡Qué nuevo! ¿Dónde se ha metido? Ah, ha muerto, vale. Menos mal. Uy, pues. Moneda escamosa. ¿Y eso qué será? ¿Para equiparse? Madre de madre. Enredadera trenzada en sangre. Míralo, sí. Inquietante disco dorado cubierto por la muda reseca de un reptil. El bajorrelieve de la garra era considerado símbolo de avaricia y aumenta el número de lágrimas de enmienda cosechadas con cada ataque. Ah, bien. Fijaos en esta página, en sus dibujos. Un caballo leyendo las santas escrituras, monos vestidos como obispos y un reptil siendo adorado por la muchedumbre. ¿Oyes esos susurros? Son los hermanos que nos advierten del peligro de estas páginas. Debemos dejar este libro en su lugar. Bueno, ahora creo que ya me puedo quitar esto y me puedo poner este. Mierda, pensaba que se podía. Vaya, tenemos que abrir el atajo. Eso es por el otro lado. Pues tenemos que ir al otro lado. Perfecto. ¿En serio? Vaya, hombre. Vale, vamos a ir por el otro lado a ver qué hay.
Aquí habrá que hacer algo. Y no me mola nada. Pues estoy por volver, ¿eh? Y dar la vuelta. Bueno, vamos a subir aquí. A ver si... Ahí eso es un ascensor que hay que activar. Me da rabia cuando no se activa el R2, ¿eh? Ahora. Quiero matar al de arriba. Me tiene encadenado. ¿En serio? Demasiada vida quitan ya, ¿eh? Y eso que tengo bastante protección. Vale, ya está, ya. Quería matar a este. Lo que digo yo, quitan demasiada vida, ¿eh? Ya veo. Qué guapo esto, pero me deja muchas dudas. A ver. ¡Hostia! Venga. Bueno, veo que aquí hay mucho camino que conecta. Vamos a bajar y ver lo que hay también. Es que estoy con poca vida. Y tengo que investigar esta parte. ¡Coño! ¿En serio? No hago nada. No, sí, se veía venir. Vale, pues... eso no me lo esperaba. Encima le hago poco daño. Ese es más defensivo que el otro. Pues voy a bajar y voy a dar la vuelta, que quiero ver qué nos hemos dejado allí.
Me encanta que me estoy dando con todo. Vale, creo que lo mejor es ir por arriba, así voy directamente. Vale, a ver. Desde aquí lo mejor sería ir arriba. Que también nos hemos dejado esta parte. Au. Ah, pero no puedo. Y abajo ya lo investigamos, por lo que sea, ¿no? No sé. ¡Buah! Dios, 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 casi me matan. ¿Cómo me la he jugado ahí? Madre de amor. Esa poción se ha bugueado. Creo que lo más rápido sería ir por aquí para subir por allí, aunque bueno, no estoy seguro, vamos a mirar. Pues nada, venga, vale. Vale, a ver. Vamos a curarnos bien, porque ahora viene una parte que no sé qué me mató, de hecho, fue muy raro. Pero no sé tampoco cómo se esquiva eso. Wow. A ver. Aquí. Me quito esto, me pongo esto. ¿Cuántas oraciones más quiere el gran incensario? ¿Cuándo se cansará y dejará de mecerse? Debemos levantarnos. Agacha la cabeza, cierra los ojos, reza y no te levantes. Vale, o sea que se puede. Ya veo. Me cago en... Guay. Mira, este tiene una suerte. Antes de ir por ahí, vamos a desbloquear esta zona porque... Uf. En verdad tengo curiosidad de saber lo que hay arriba. Parece que conecta, ¿no? Sí, yo diría que conecta. Pero ¿cómo se esquiva esto? O sea, voy a tener que hacerlo muy rápido. Pura chiripa, gente, pura chiripa. ¡Me cago en la leche!
Que aquí también está. No, no me mola esto, ¿eh? No entiendo entonces para qué está esto. Buah. Qué arriesgado es esto. ¿Y cómo se apaga el fogonazo este? Bueno, el incensario. ¡Ay! Buah, tenía que haber abierto el atajo yendo a la izquierda. ¡Jolín! Claro, porque si lo hubiese abierto, ahora mismo podríamos ir bajando desde aquí. Bueno, vamos a ir, lo abro. Buah, no me ha dejado ahí la duda de qué habrá allí. Bueno, te has quedado a gusto, ¿no? Vale. No sé si debería descansar ahí. No, creo que ya sé lo que voy a hacer. Sí, Snake. Y el grito ahí. ¡Oh! Oye, esta alma la... A ver. Cuando paso por delante de la capilla del perpetuo calvario, no me atrevo a entrar. Sigue gritando de dolor, como el primer día que le trajeron aquí. Un milagro vivo, decía. El milagro me concedió su deseo y nosotros le rezamos enfrente suya, mientras le observamos en continuo tormento. Que no me acuerdo si esta la escuché. Vale, a ver. Sí. Por aquí. Para que no me pase lo de antes, mejor los mato. Mierda. Me tira saco y así voy directamente por aquí. Me encanta hacer esto. Epa, no se ha matado. Vaya, hombre. Sigo sin saber qué hacer con el peregrino, a ver si lo averiguamos. ¿En serio? ¿Me ha dado? Me encanta. Vaya, no ha salido como yo esperaba. ¡Yeah, Momo! Buenas tardes. Me alegro de verte. Vale, ahora.
Y abajo, esto parece que conecta y quiero verlo. Pero como quiero ir al santuario primero. Entonces estoy más arriba. A ver, espérate. Estaba viendo a Joseju jugar al Outworlds. Tiene una pinta chula que me recuerda a Fallout. Es que es un poco Fallout. Y sí, el Outworlds está guapísimo, la verdad. A ver esto. ¿A esto a dónde me está llevando? Qué raro, pero esto. ¿Esto? O sea, esto se conecta con cualquier parte, a ver. Bueno, antes de matarlo vamos a descansar. Que aquí me están dejando muchas deudas. Sí, porque aquí hay mucho camino y mucha cosa escondida, por lo que estoy viendo. Además, esta zona se ve que no he ido, pero como la tenía desbloqueada, pues me ha rayado. Fémur de barco de cazarrecompensa. Vale, darme un momentito. Voy a cerrar la ventana. Que vaya por Dios, se tenía que poner a hacer obras. Vale, vamos a leer el fémur. Apodado el Osado, fue un término cazar, fue un temido cazarrecompensas al servicio del obispado de custodia. Barpool tenía un apreciado lema: desprendete de todo y no tendrás nada que perder. Pues sí, el Outworlds está guapísimo, más que nada porque se ve muy bien, o sea, se ve muy bonito. Fuera, pesados. Vale, a ver. Vale. Creo que por aquí habrá alguna cosa más, así que vamos a mirar. No fastidies, no se puede agarrar. ¿En serio? O sea, que se puede bajar pero no subir. Ya ves tú, qué problema. Claro. Me quedan 10. Bueno, no, 18. Vale, aquí. A ver, es que quiero conectar todo bien. Entonces, quiero ver qué pasa. Joder. Vale, a ver. He presenciado la exhumación del arzobispo. Vi cómo limpiaban sus huesos en vino para luego vestirlo en sedas y oro. Vi cómo colocaban las más bellas jugas. Bueno, a ver. Las más bellas joyas sobre su rostro para luego besar su frente. Vi cómo ensortijaban sus dedos para luego besar sus manos. Lo alzaban pronunciando su nombre y lo mecían para que pareciese que caminaba de nuevo. Joder. Vale, a ver. Me falta lo de aquí, que esto es una locura. Así que voy a ir por aquí primero para desbloquear el atajo. Que creo que de aquí no queda nada. A ver, voy a tirar. Vale. Y también tenemos que ver la parte de abajo de donde hemos pasado antes, que también me ha dejado así la duda. ¡Anda! Esto es que hay un boss. To the wrinkles of my skin, the hair that grows penitent one. Disentir. Here I shall. Vale, aquí hay un boss. Hostia, Pedrín. Pues estoy por descansar otra vez. Bueno, vamos a mirar. Joder, manqueza. ¿Por qué hace eso cada vez que me agarro? Él lo hace solo. ¿Se habrá bugueado? Vale. Claro, esto será para cuando matemos al boss. Bueno,
pues a descansar y a por el boss. Vamos allá. Pues tenía que haber venido aquí primero, menos mal que lo he hecho. ¡Hola, qué chula! ¡Ah, el arzobispo! El arzobispo exhumado. ¡Cómo mola! ¡Wow! ¡Qué golpe! ¡Hala! ¡Qué golpetazo! Joder. Es que me pilla desprevenido esto, ¿eh? Lanzan las manos ahí, me encanta. Pero le quito poquísimo. Bueno, ahora se ha vuelto loco, ¿no? Oye, si se supone que está muerto, ¿cómo que está moviendo el bastón? ¿A dónde va? No. Y claro, el bastón no se puede bloquear porque es un golpe fuerte ese. Wow. Este bicho mola, ¿eh? Eso seguro que es un ataque que nos da ahora. Joder, las manos estas aguantan. Venga, va. ¿Cómo no va? ¡Qué cabrón! No vale. Dios, qué paliza me ha pegado. Madre mía. Ha sido gracioso. Ahora vamos para allá otra vez. Luego tenemos que recuperar la culpa de allí, de aquí, de allá. Madre mía. Bueno, ahora que lo pienso, me podría poner. Me puedo quitar este y me puedo poner. ¿Este qué hacía? Tóxico, no, esto no me interesa. No.
Tampoco. No. Vale, pues me voy a quitar este. Voy a ponerme este y este. Bueno, madre mía. Es que le quito poco. El problema es que es tan rápido. Muy pronto para ver eso. ¿Por qué? Ah, vale, que me había dado el... A ver, voy a poner esto. Ahí va. Venga, y esa velocidad. Le puedo partir la cara literalmente. No. Venga, va. Joder, no vale. Tenía que haber esperado. Encima cada vez hay que quitar más manos para que bajes. Como que aguantan más. Ya está. ¡Oh! ¡Qué horror! El santo enjollado. Uf. Y no era tan difícil, en verdad, pero... Si te descuidas y te vas a lo loco, al final te va quitando y te va quitando y te va quitando. Ya está, culpa expiada. En verdad, había olvidado que cuando matas a estos, se te va toda la culpa. Vale. Vale, ahora me quito la... Esta, esta. Dejo esta y esta. Esta era para ver si... Así está. ¿Y esto? Porque tengo la sensación de que...
Máscara deformada de Orete. De Orestes. Orestes. Vale. Eso es una de las que hay que entregar en el este. En manos de un archidiócono muerto en Mundo Soñado. Confesiones de Orestes. Mis fuerzas se consumen. Temo que la sagrada misión que su ilustrísima tuvo a bien encomendarme se encuentre por encima de nuestras facultades. Los demás están equivocados. Si la respuesta fuera tan sencilla de encontrar, no me habría aventurado en este lugar, traspasando las fronteras de la carne. Mi tiempo, limitado como era ya, no ha sido suficiente para desentrañar los insondables misterios de este reino de ensueño, esta tierra que mi ignorancia y orgullo han tomado en mi tumba. No, han tornado en mi tumba. Me llevo conmigo el consejo, no, el consuelo de que la máscara se quedará conmigo, eludiendo así manos impías, de igual forma que las respuestas que buscaban han sabido eludir mi inútil escrutinio. Vale, y no me deja leer más. Y está claro que eso hay que usarlo en el ascensor este de allí, a veces para bajar. Y vale, ¿me da culpa subir de nivel o...? No, sigue igual. Entonces, ¿para qué coño sirve lo de los movimientos? Ahora sí voy a hablar con el penitente, estará. ¡Hala! ¿Y esto? I see everything from behind the point of the dried tree in which the miracle has reincarnated me. Vale. Ahora vamos a volver. Voy a ver si puedo hacer lo del incienso. Y está claro que ahora tenemos que subir, que nos hemos dejado aquí. Esto sigo sin saber a dónde lleva o qué es. Y bueno, un montón de lugares. A ver, el combate me ha molado, ¿eh? Ha estado guay. Y la mujer ya no está. En serio, estoy por el lado del penitente, ¿eh? Tengo curiosidad. ¿Qué hora es? Son las 5 y cuarto, vale. Hasta las 6, más o menos. ¡Yeah, friki! Buenas tardes, me alegro de verte, tío. Muchas muertes. A ver, quiero ver esto. Vale, ya veo. Ah, coño, me voy a haber tirado el tirón. A ver. Ah, amigo, qué bueno. Esto no tenía que haber hecho antes. Así conectamos zonas. Está muy bien. Uy, casi me da. ¿Y esto? ¿Qué cojones? No, directo al Mediavil, ¿no? Oh, behold, gracious lady and visitor. Oh, please forgive me, penitent one. You stand in the presence of Socorro, our pious lady of the perpetual agony. Qué horrible. Isn't she majestic? She's a miracle in herself, unceasing, eternal. She suffers for all of us. Day by day, with no rest, with no... She is our living miracle, a true example of hope. She suffers, she is... ¿Acabar con su sufrimiento será algo bueno o será algo malo? Esto no lo sé. Pero esto es horrible. Esto no lo sé. Sí, ¿no? Qué va, yo ya no voy a grabar más Medieval. Alex, ¿podrías mirar a ver qué pasa con esa mujer? Que no sé si acabar con su sufrimiento sea buena idea. Vaya por Dios. Vaya por Dios. A ver. ¿En serio? ¿En serio?
Ah. ¿En serio quieres que la...? Ah, no, pero eso es friki. No, no pienso acabar con su sufrimiento. Todavía no, porque es que quiero saber qué afecta. ¿Qué afecta a eso? Además, no tengo ofrendas para darle. Entonces, ¿habrá alguna ofrenda que darle en el futuro? Dios, qué horrible subir por aquí. A ver, es que no sé tampoco qué ocurre si la matamos. No sé si eso afecta al final o algo. Eso es lo que quiero saber. Ay, esta zona me está poniendo los nervios. Que no, friki, que no es... El problema no es que me enfrente a un bicho gigante o lo que sea. Si eso me da igual. El problema es a ver si afecta a algo. Ya está. Trapecio de Yeremeat, el verdugo. A ver. ¿Qué pama? Sí, tiene un mapa muy grande. Yo lo he visto entero, además. Yeremeat es Swigger. ¿Es Swigger? Bueno, da igual. Acabó con la vida de miles de reos durante décadas, confiando en que su labor era sagrada. En que su labor era sagrada, vale. Cuando la duda invadió su mente, el arrepentimiento lo devastó. Vale. Joder, es que hay un mosquito en mi habitación. Siempre hay un puñadero mosquito en mi habitación. ¿Por qué será? Vale, voy a abrir la ventana. A ver si ya no hay ruidos. Y el mosquito se va. Ahora. No. Qué mal golpe me ha dado eso. Sí, ¿no? Este friki es un asesino. Ah, venga, va, me levanté sin querer. Ahora tengo que esperar a que venga. Lo que no sé es cómo esquivarlo arriba, hay que hacerlo todo muy rápido. ¡Buah! Nada, voy a morir. Esto que estoy haciendo es una pérdida de tiempo. Eso es misión importante para objeto que te hace invencible. Tienes que entregarle 3 marcas. Entonces me los guardo. Para luego. ¿3 marcas? ¿Y qué marcas? Bueno, si los objetos clave están aquí. Marcas. Tengo las llaves. Tengo esto que todavía no sé quién entregárselas. Y la máscara deformada. Que esto es para el ascenso. Pues esos son objetos que tengo que encontrar, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué gratuito ha sido eso? ¿Así sin más? Vale, bien, me encanta. Bueno, voy a intentar subir ahí, que tengo curiosidad de qué cojones hay ahí arriba. Para la side quest de Celofas. Ah, vale, vale, vale. Gracias, chicos. Muchas gracias. O sea, que tenemos que ir aquí, ¿no? En el mapa rojo y matar a 3 personas específicas. Friki la quiere muerta ya. Pero yo quiero hacer la quest, así que... Lo siento, pero no. Vale, pues gracias. Gracias por mirarlo. Que estas cosas... Me cago en mi vida...
Tengo que resbalarme. Eso está cerca. Me cago en... Termino antes suicidándome, pero bueno, es que si no la culpa está aquí. Que no, friki, que no me vas a convencer. Y lo del penitente tenemos que saber también qué hay que hacer, porque es que me da mucha curiosidad. Que no, friki. ¡Ay, qué pesado! Se va a poner así de pesado. Mira, te conformas como mato a estos tíos. Este lo quiere todo muerto. No me conformo. He matado a un obispo. Bueno, no obispo, al papa. Al papa muerto, ¿no te conformas con eso? Vale, muy bien. Hay que hacer la ruta. Te falta el lienzo nudoso para conseguir una de las tres. ¿El lienzo nudoso? ¿Eso dónde cojones está? Bueno, me suena. ¿Lo hemos tenido ya o es algo de conseguido? Es que también, ahora que lo pienso, nos hemos dejado muchos objetos por el mapa. ¡Uy! El problema está en que esos objetos no sé dónde están, claro. Sé que hay alguna mierda, he gastado poción sin querer. A ver, yo recuerdo que por algunas partes, mira, a ver, aquí nos falta, por ejemplo, esto que no sé cómo se abre o tal. Aquí no hemos ido todavía, que sé que aquí con lo del mimbre, lo de las tres lenguas, creo que había alguna cosita más por aquí que nos hemos dejado, porque claro, todo esto lo tengo que volver a investigar. No me apetece volver a recorrerme todo esto grabando. Mi idea era pasarme el juego y ya. Todo eso lo iba a hacer yo fuera de cámara. Vale, a ver. Ya, qué guapo, ¿eh? Humeante corazón de incienso. Esto es para la espada, ¿verdad? Aumenta el daño y la duración de los rezos, pero a cambio aumenta su coste en una barra de fervor extra. Obras y gracias del milagro doloroso. Versículo primero. El gran árbol seco en el que su santidad fue convertido por obra y gracia del milagro ardió en una noche de fuertes tormentas. Ardió por 90 días y se consumió, dejando una enorme montaña de ceniza que cubrió la torre de ambulatorio. No sé yo si he dicho bien eso. Mayor de la catedral, dejando el trono girado de su santidad en lo alto. Todos los presentes, todos los que llegaron y trataron de subir a la cumbre, fueron tragados por la ceniza. La catedral quedó en silencio. No me apetece ponerme la, sigo con la que tengo. Bueno, a lo loco. Ahí está. A lo loco. Ahora, vamos a ver al peregrino. A ver si podemos actuar ya. Que no creo, pero vamos a probar. Yo sigo pensando que la mujer que te ayuda con los bosses hay que entregársela a alguien. O sea, hay que reunirla con alguien. No, dice, no, no dice nada. No me deja, seguimos sin poder. Aquí no hay nada. Pues me siento timado. Vale, un momentín, que voy a volver a cerrar la ventana. A ver si el mosquito se ha ido ya. Y seguimos. Vamos allá. Quita bichos. Vale. Aquí ya está todo. Bueno, todo relativamente, pero todo. Sí. Ahora vamos a ir para acá. Vamos a hacer el mapa rojo. Sí, hay un montón de skins del personaje. Que dependiendo de los objetos que hayas conseguido y demás, te los dan. Y están guapas.
De hecho, según he leído, hay una skin para la gente que ayudó en el juego aportando dinero o algo así. ¡Ay, mierda! A ver. Es que claro, si voy por aquí, bueno, si voy por aquí creo que también me vale, pero... quería ir por arriba, creo que es más rápido. ¿En serio? ¿Se ha agarrado? Ah, vale, claro. Es al otro lado. Ahora sí. Vale, vamos. Modo fast. No, por aquí no es. Toma por culo. Ahí está. Pero es que también creo, sigo pensando que hay un objeto para poder andar por el agua sin que te quite peso. O sea, el saltar normal, porque voy a ver si tengo alguna habilidad nueva, que no creo, porque me saldría aquí, ¿no? Es que, no sé si os acordáis. No, no me deja. En las cloacas había cofres y demás, que no podía cogerlos. De hecho, hablando de cofres, sí que es cierto que en la zona de aquí, Dios, está tomado por culo. En la zona de aquí había un cofre, por aquí en el principio, en esta zona, creo que era, no sé si era aquí, aquí había un, por aquí sí, que había unas columnas, y no podía ir, y no sé si con lo de las tres lenguas ahora podemos ir, pero claro, ir hasta este punto, uf, es un poco de la marina. Bueno, de paso vamos a entregar la máscara a las estatuas esas, que tiene pinta que son tres. Y creo que este camino, el camino izquierdo de aquí, esto conecta con un ascensor para arriba, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno, vamos a ver si puedo con el hombre este también, porque no veas la paliza que me pegó. El de la maza, la versión... flojita, o bueno, en teoría, floja. Te dan por final malo, por final bueno y por conseguir hueso. Sí, exacto. Conseguir todos los coleccionables. Sí, sí, lo sé, Alex. Que yo quiero sacar el final bueno en esta partida. Sí, sí, lo sé, Alex. A ver. Ahí está. Que no quiero que me toquen la moral. Vale. Al infierno, bicho. Ya, la armadura mola más, es malo. Me falta una. Y no ha ocurrido nada. Pues vamos a ir para acá. Vamos a ver si podemos contra el tío este de la maza. Que no veas. No le hace nada. Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Joder, me golpea. Y esta inmortalidad. No vea lo que me cuesta bloquearle a este tío, ¿eh? Porque se vuelve todo loco. Pero si lo he bloqueado. ¿En qué mundo eso entra después del bloqueo? Venga ahí, paliza gitana. Vete al infierno ya. Yo te destierro. Venga va. ¿Qué dices?
Ya está. Marca del amparo primero. Vale, estas son las marcas, ¿no? Dale al botón. Señal de protección que libraba del dolor a su portador. Las heridas aparecían en la carne de su señora, que una vez juró sufrir en lugar de sus amparados. Aquí está, una de las marcas, sí. Socorro. Pasó su infancia en una aldea situada en una ruta por donde pasaban prisioneros de la iglesia condenados por sus crímenes y pecados. Desde la ventana de su habitación podía ver cómo caminaban en fila estos prisioneros por una colina para cuando llegaran a su cima ser dispuestos al castigo y torturar físicas hasta morir. Ah, y torturas físicas hasta morir. Joder, lo he leído mal. Que la lectura me cuesta, ¿eh? Con estas palabras que me van saliendo. Así que perdonadme cuando me trago. Vale. Pues ya está. Vale. Madre mía, esto es enorme. Qué guapo el ángel este. Aunque no es tan fuerte como yo parecía que parecía. Bueno, que lo que parecía. En Albero te lo dice el tío de la ventana. ¿El qué exactamente te dice? Bien. Uy, me he equivocado todo. Ah, a ver. Ah, qué guapo. Bien, perfecto. Claro, para así poder entregarle. Ah, qué bien. Mola, mola. Y aquí, vale. Corazón de los oleos. Otra cosa para la espada. Este corazón está ungido en aceites que enardecen el alma. La sagrada furia aumenta la fuerza de quien la empuña a espada. Bueno, quien empuña la espada. Pero al mismo tiempo reduce su defensa. Buah. Más daño, menos. Más daño. O sea, más daño, más daño, literalmente. Padre, ¿cómo ocurre siempre? Tras la procesión, el suelo adoquinado de ahí afuera estaba lleno de charcos de la sangre de nuestros penitentes, que se hieren fuertemente a cada doloroso paso. Pues mientras rezaba en la ventana y observaba el reflejo nocturno en esa santa línea rojiza, vi que alguien, una figura encapuchada, empezaba a recoger parte de esa sangre guardándola en un recipiente de metal brillante. Esa persona de la que hablas, hijo mío, no debe de ser otra que la gitana errante, la vendedora a la que llaman Candelaria. Para algunos sabían, para otros bruja. Ah, para algunos sabia, para otros bruja. Sí, ¿no? De hecho, ya la conocemos. Ah, la historia. Ya, pues me he dado cuenta. Vale, ahora vamos a subir y a buscar las otras marcas. Tengo puesto lo de las toxinas, ¿no? Sí. ¡Au! ¡Ah, mira! Lo de la raíz. Menos mal que lo tenemos. Es que esto lo teníamos que haber conseguido antes. ¡Ah, bien, bien! Ya me estaba preguntando dónde había otra de estas. ¡Toma! ¡Qué pedazo de salud! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Lo sabía. Es que lo veía venir. Vale, tengo que ser más rápido. Me lo he pensado demasiado. ¡Qué cabrona la asquerosa esa de allí! Odio su estirpe, ¿eh?
Fuera. Yo te purgo de este mal. Vale, esto es para abrir esa parte de ahí. Y ya no hay nada más. Vale, pues ya está. Vale, ahora tenemos que subir. Adiós. Sí, porque esta parte ya la tocaremos. Como luego vamos a ir por arriba. Está claro que la otra máscara activará la última palanca, que creo que será para... o para subir más o para bajar. Ah, no, mira. Ahora me da la opción de subir más. Ah, vale, vale. Pues no sé, yo pensaba que bajar era otra opción. A ver. Sí, porque si hubiésemos bajado... bueno, no tendría mucha lógica, ¿no? ¡Hostia! Bueno, entonces... bueno, qué paliza agitada. Voy a matar al ángel primero. Pero ¿por qué bloquea a veces y otras no? No lo entiendo. Déjame curarme. Que me dejes. Eso, vete para allá. A tu peoncita. ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, qué guapo! Se había bugueado. Ya, pesado. Que no. Marca de amparo del segundo. Del amparo segundo. Joder, me molaba lo de deslizarme con la poción. Eso es un handicap muy bueno. Vamos a ver qué hay aquí. Me cago en la leche. Bueno, pues vamos a curarme un poquito más. ¿En serio? Bueno. Madre mía, esto es un sube y baja y no parar. Y aún me queda toda esta zona de aquí. ¿En serio? ¿En serio? Es que no le puedo pegar, eso es lo malo. ¡Ahí va! Semillar de Veiga, el carnicero. El sobrenombre del carnicero no se debía a su profesión, sino a sus sanguinarias aptitudes para el combate. Como soldado, ni siquiera la corrupción pareció alterar su trastornada personalidad. Vale, con cuidadito. Vale. Me cago en tu estirpe. Me queda muy poca vida encima. Es que lo que más me repatea de morir no es el morir, sino el volver hasta aquí. Cómo no, solo tenía que ser para abrir esta puerta. O sea, que tenemos que subir por este lado, claro. Madre mía, es no parar de abrir puertas. Vale, el lado bueno es que ahora ya voy a volver aquí a curarme. Bueno, más cercano es el de la izquierda del todo. No sé si cuál es el mejor ahora mismo. Sí, porque el de bajar. A ver. Vale. Claro, si bajo, tendríamos que hacer este camino. Vale, me voy a arriesgar.
Aunque claro, voy a empezar desde aquí. Bueno. Uy, mierda. Ah, ¿se ha recuperado la vida? Vale. Costillas de Sandnoth, el guardián. La legión ungida, centro entre sus filas con Sandnoth, guardián y portador del sello del retorcido, protegió con fiereza las puertas de la ciudad, incluso tras alzarse del caos. Vale, esto conecta con esto, así que no hay más. O sea, ahí abajo no hay más, es todo lo que ya sabemos. A ver si el ascensor viene. Ahora tendríamos que subir y ir a la izquierda. Y a la izquierda me parece que hay un bicho de estos con puerta cerrada que van a venir a por mí. Porque, claro, tiene pinta de que si queremos subir aquí hay que activar el ascensor de allí. Es como que hay que activar muchas cosas aquí, ¿eh? Ya. Bueno, no lo hace unas bolas, lo hace unos pinchos. Bueno, mejor. Así voy con la vida recuperada. A ver, desde aquí no hay un puntito más rápido. Ah, pues nada. Creo que es mejor por aquí. Venga, friki, hasta ahora. Sí, yo en nada acabo. Yo sí, yo estaré. Bueno, creo que sí, no lo sé. Yo en cuanto acabe esto. Espérate, me he equivocado del sitio. Y muere mucho. Sí, eso siempre. ¡Ahí va! El ascensor no está. Bueno, ya lo hemos cagado. Ah, pues no, que esto es para llamarlo. Ya me he acojonado. Bueno, agüita el bug. ¡Mua! ¡Qué gran bug, joder! ¡Sí, señor! ¡Me encanta! ¡Dios mío! Precioso. Ha sido hermoso, joder. Lo que no me pase a mí. Au. Menos mal, gracias por ponerme la culpa ahí. Uf, madre mía, madre mía. Es que madre mía. Ay. Oye, es verdad, no le he vuelto a dar para subir. ¿Dónde estamos? De hecho, no me lo marca. Voy a volver a darle a ver qué pasa. ¡Eh! ¡Qué guapo! ¿Qué era eso? ¡Mira! Vale. Ah, amigo. Pues. Aquí hay un camino intermedio. A ver, vamos a ver qué hay por aquí. Claro, esto conecta con la parte que hemos abierto antes. En serio, qué gran bug. Me ha encantado. Oh, 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 no me gusta, no me gusta. Uy. Madre mía. Esto es un calvario, ¿eh? Cuanto hay tanta plataforma. No, 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 no. Vale, espérate, que esto lo arreglo yo. ¿Cómo me ha dado? ¿Me lo explicas? Pero que no me puede... ¿Qué pasa? ¿Tienes ahí un muro invisible que abarca toda la zona? Odio este tío, ¿eh? Tiene mucho bug.
Lo sabía, y es que... Míralo. Deja de hacer ese, haz lo otro. Pero, qué pesado. ¿Cómo coño? Lo había bloqueado, pero me había hecho daño. ¡Pesado! Ya está, ya tenemos las tres marcas. Ya podemos bajar a por la... De hecho, mira, eso es bueno, porque tengo aquí el punto. Solo con suicidarme. ¡Uf! ¡Qué asco de tío, eh! Le tengo un odio... A Eri y a su maza. ¿En serio todo para esto? A ver, no está mal, ¿no? Pero... Si no puedo... ¡Ah, vale! Que asciende cada vez que hablamos... Ah, bueno, me siento inútil. Pues nada, tenemos que volver y hablar con los otros. 11.000, me cago en la puta. A ver, ¿y este qué hace? Alcanza... vale, pues vamos a comprar el más caro. No, si puedo comprar todo, ¿qué más da? Ya está. ¿Esto qué hace exactamente? Pulsa abajo después de un combo de tres golpes. Mola. Y ahora tenemos el máximo del deslizamiento. Vale, o sea que es desbloqueando los lugares. Pues me falta este. Y este creo que tampoco lo hablé. Esto no lo sabía yo. Claro, yo pensaba que era matando a los bosses. Ya decía yo que no me subía la espada. ¡Hola, qué guapo! ¡Hostia, qué guapo! Mira qué espadazo. Ahora sí que da gusto. Ahora se van a cagar. A ver, bueno, es que con este no lo puedo probar. Este es muy resistente. Quieto, parado. No me gusta nada esta zona. Pero nada, ¿eh? Uf, ya está. Lo peor ha pasado. Pues estoy por bajar y entregar las tres. Bueno, esto tiene una fácil solución. Me puedo suicidar. Sí, total. Ah, amigo, tengo ahí una para descansar. Nada, me voy a suicidar, que le follen. Voy más rápido así. Con tal de no ir andando, me da pereza. Vale, de hecho ya me puedo cambiar. No, esto no es. Aquí. Oye, pues no me dieron el poder del Papa. Yo pensé que me iban a dar el rayo ese invocador de tormentas guay, pero no me han dado, ¿no? Siento una gran decepción. Au. Au. Ah, bien, no me acordaba de eso. Bueno, no pasa nada. Será por morir. Lo malo es que ahora tengo que bajar a ella por la culpa. Ah, no, bien, gracias, juego. A veces te portas. Ya está. A tear has rolled off her cheek. Could it be that her torment has diminished? Ah, poor lady. Hablando de esto, no he leído aquí. El tercero no lo había leído. Señal de protección que impedía el sufrimiento del su portador. La dama dolorosa fue envuelta en dóseles carmesíes, símbolo de su enlace a la carne de sus amparados. La leyenda cuenta que a Socorro empezaron a aparecerle en el cuerpo las heridas de latigazos, cortes y golpes que recibían los condenados, por lo que ella rezaba, junto con todo su dolor, traspasado a ella, librándoles de sufrimiento, así a los condenados. Tantas heridas y dolor le fue transferido a ella que el cuerpo empezó a deformársele y a cubrírsele por completo de heridas y magulladoras sangrantes, pero sin que le llegaran a causar la muerte. Sus gritos eran tan fuertes que la noticia de este hecho milagroso no tardó en extenderse por todos los lugares.
guapo. The lady, three penitents that communed with the miracle, clamored for her. Those souls for which she suffered have already departed to the other side of the dream. Has the holy commandment of my lady, penitent one, whom shall I watch over now? The lady, three penitents. Vale, y con esto que hemos activado exactamente. Ahora cómo continúa la misión, o sea, porque me tienen que dar algo, ¿no? O sea, no sé si es el penitente, el del árbol dorado o las tres amigas de aquí abajo, no lo sé. Vale, a ver, ¿dónde había otra de habilidades? Aquí a la izquierda. Podemos ir, estoy cerca. El otro es abajo, pero claro, tengo que bajar y por aquí no. Tengo que dar la vuelta. O sea que me he dejado este, este. Y no sé si había otro más. Creo que este también. Au. Claro, en verdad puedo bajar por aquí. Y luego puedo subir. Pues vamos de abajo arriba. Como ya está todo abierto. Podemos ir directamente. Vaya. A ver, lo mejor será comprar todas las habilidades. Ay, y no sé. Creo que activé el otro, pero no me acuerdo. Y bueno, el de aquí, este no me suena. Es que claro, yo no sabía que había que activarlos. A ver. Ah, vale, no, puede ser por aquí. No hace falta subir. Ah, la iglesia de Albero, vale. Marchando. Míralo. No lo tenía. 7000. Perfecciona la técnica de vaciamiento de sangre bendecida permitiendo alterar la trayectoria del proyectil. Ah, hostia, qué guapo. Me falta comprar estos dos. Bueno, estos tres. Me faltan dos. Uno es este. Y el otro... yo diría que es uno de los de aquí que me he dejado. Puede ser el de arriba. Y lo más seguro es que sea este, porque a mí no me suena que me haya arrodillado. O puede ser este. Vale, pues hay que volver a la iglesia de Albero. Ok, pues vamos a Albero. Y todavía tengo la flor, que no sé a quién hay que dársela. Bueno, a todo esto, ¿qué hace esto? Aumenta la potencia, liberando el ascenso más allá de la hoja y dañando todo a su paso. Ah, el de mantener, vale. Querida culpa, concentra. Vale, y el último es... alcanza la maestría de la técnica de lanzamiento de sangre bendecida. Tras el lanzamiento, el proyectil causa una explosión. Vale, simplemente vuelve. Tampoco es la gran cosa. A ver, tengo que ir al Vero y dices que te dan objeto, pero un objeto en la iglesia. A ver, espérate, vamos primero y vamos a verlo. ¿Pero te refieres al de la fuente o te refieres a los ciudadanos o al de la ventanita? Que de objetos clave tampoco es que tenga... y me faltan cosas. A ver. No. Pero la flor esta, ¿quién se la tengo que dar? Bueno, se me ocurre un lugar. He was once a member of this congregation. One woeful day,
He broke his vows and left upon hearing the news that I never heard from him again. Please give him this. Cordón del genuino sepulto. Ah, vale, hay que entregárselo al que estaba rezando a la mujer, del que cuelga una medalla de bronce gastado con el escudo de la hermandad del genuino sepulto. Quienquiera que seas, dirijo mi exhortación a ti, que renunciando a tu voluntad, abrazas la obediencia como llave primera de la humildad. Solo los completos cruzarán hacia el otro lado del sueño. Estas palabras pronunciadas por nuestro primer maestro serán nuestra ilustre regla. Los hermanos con nuestro santo oficio de recopilación y sepultura. Nos dedicaremos con devoción completa a tal causa, siendo nuestro primer pensamiento al despertar y nuestro último al acostar. Ah, te refieres a esta zona, ¿no, Alex? Esta de aquí. Vale. Vale. Pues ya que estoy aquí, si cojo el ascensor y voy por aquí, me gustaría ir aquí un momentín, pero es un pateo, ¿eh? Y esto está cerca. No, espérate, ¿era este el que cogí? A ver. Que no sé si es este el que me falta. Estoy por cogerlo, porque estoy cerca. Bueno, relativamente. ¡Ah, no! ¡Que se ha desbloqueado el mapa! Vale, ya lo entiendo. Que esto es la zona que no habíamos hecho. Vale. Este es el que me falta, sí, sin duda. Vale, ya sé cuáles son los dos que me faltan. Claro, esta zona del ascensor ya me he acordado. Que va, yo esto no lo puedo hacer. Porque tenemos que ir aquí y abrir una puerta aquí que no sé por qué no podemos abrir. Vale, entonces ahora mismo no podemos hacer nada. Vale, y las flores bendecidas, no sé si son en el árbol este que hay aquí que no hay respuesta o aquí arriba. Por eso quería subir, en parte. Vale, pues voy. Vale, tenemos que ir allí. A ver, espérate, joder, que el mapa está tomado por culo. Vamos a ver, vamos a aparecer aquí. El mejor punto sería subir, ir aquí, coger esto y para allá. Vale. Vale, ya, yo ya estoy atando cabos, ¿vale? En base a lo del mapa. Algunos objetos no, pero... Ah, vale. Pues vamos a terminar esta quest entonces. Vale, he dicho que vamos a subir. Sí. Vale, pues vamos a hacer una cosa, gente. Vamos a terminar la quest esta que me está diciendo Alex. Y lo dejamos ahí, ¿vale? Que ya que he mostrado un boss y demás, y llevamos casi 2 horas de directo, diría yo. Vamos a hacerlo, vamos a desbloquear lo de la iglesia y a ver qué ocurre. Vale, ahora subo hacia arriba del todo. Ah, mierda, que tiene que ser por aquí. Uf. Odio esta zona. Vale, a ver. Ahora todo desde la izquierda. ¡Dios! ¡Qué guapo! Mata de un golpe. Bueno, estaba claro que esto tiene que matar de un golpe. Ahora hace mucho daño. Estoy por descansar aquí, pero claro, si descanso aquí, pierdo el punto de aquí. Sí, total, como tenemos que subir. Ah, claro, iba a hacerlo de arriba, de paso. Que no lo he rezado. Claro, ya decía yo que estos puntos no los entendía. Ahora entiendo que es rezándoles se les sube. Ahí está. 15.000, 13.000. No me llega más que para el de 13.000. Pues voy a ahorrar. Podía subir, ya lo tenías abierto. Ah, ya, pero yo quiero ir por aquí, Alex. Más rápido. Va directamente al balcón.
Pero te refieres a este lugar, ¿no? A este punto, porque si te refieres aquí, como has dicho que ya no estaba allí, pues... Pues sí que pide puntos, ¿eh? Lo de la mejora de la espada. Es bastante. Pero aquí hay mucha quest y lo del penitente sigo sin saber cómo activarlo. Por eso, es más rápido por aquí, Alex. I love the Mercy incarnate and her, the daughter of Mercy itself. How can I love this more than holiness itself? The order, I remember it. Its rule was my rule sometimes. My thoughts are forlorn, penitent one. I need to pray. Thank you, penitent one, in silence. It is my duty to watch over the others in the absence of Our Lady. Thank you, penitent one. Vale, ya está. Ahora que volvemos a la iglesia, ¿no? Pero entonces, ¿el tío se suicida o se queda ahí? A ver. ¡Se ha ido! Vale, entonces por mí que se ha ido a la iglesia o algo. Bien, ahora tenemos que volver. A ver cómo llegamos. ¡Ah, no! Si voy por aquí también es más rápido. ¡Oh, yeah! Vamos. Iglesia, vale. Gracias, Alex, por toda esta guía, aunque me viene bien. Así hacemos estas quests, que viene bien saber qué es lo que dan y tal, porque yo quiero desentrañar todos los secretos de este juego, pero la verdad es que hay mucha cosa. Ah, pero por aquí no puedo bajar. Bueno, pero voy por aquí y ya está. Au. Buenas tardes, Alan. Me alegro de verte. Una cara nueva por aquí. A ver si dice algo nuevo. The knot, he placed, he prayed, it made root every inhabiting. No dice nada nuevo. Every year from its core, for twisted. No dice nada nuevo. Vale, pues nada. Vamos a volver a la iglesia, terminamos la quest, a ver qué ocurre. Bajamos por aquí. Sí. Bah, qué golpe me da hoy. Lo malo es que tengo que bajar por aquí. No me gusta nada bajar por aquí. Por los fantasmas estos. Aún así creo que me he dejado objetos por coger, ¿eh? Y entregar. Si mal no recuerdo, hay muchos cofres por ahí sueltos y muchas zonas. Es que, claro, esta zona no sé cómo activarla. No sé cómo abrirla, porque no sé si... Creo que es por aquí, ir subiendo hasta llegar aquí. Y ahora que tengo lo del mimbre, podría comprobarlo. Bueno, venga, que no sé subir escaleras. Find the next remnants. Me sigue pidiendo los restos. Penitent one in charity, this is my new home. And from here shall my vigil begin anew. These words I managed to transcribe from the voice of Our Lady amid suffering, so they can become a prayer. Tiento a tus cabellos espinados. The order blesses you, penitent. Y el de la ventana entonces que te pide las cosas. Mira, trofeo, renacimiento. Oh, es un arma. Invoca la ayuda de la dama espinada, que protege al penitente de todo mal durante un corto periodo. Si te llamas Tentudia y con las... Si te llamas Tentudia y con las monjas te fuiste, no llores ni tengas pena, que con tu injusta condena los milagros tú nos diste.
Si tus cabellos son las zarzas que en tu cuello hacen sangre, no llores ni tengas pena, pues te damos este cante que cada espina arranque. Ah, es como un escudo, ¿no? Sí. Qué guapo. Bueno, sigo prefiriendo este, no sé. Vale, pues ya hemos desbloqueado eso. Pues tengo curiosidad de ver lo del ascensor. Así que voy a echar una ojeadilla y lo dejamos. Es que hay tantos caminos, tantas cosas, que ahora que tenemos lo del mimbre, que podemos hacer. Bueno, voy a dejar los coleccionables antes de nada, para ver cuántos me quedan. Ah, pues me siguen quedando bastantes. Es que claro, aquí en la zona de las cloacas nos dejamos un cofre que no podía coger. Bueno, un cofre y un objeto que no podía coger, porque era una zona con agua, si mal no recuerdo. De hecho, el mapa se ha desbloqueado solo, por lo que estoy viendo, porque hay algunas zonas que yo no las tenía. Ah, ya podemos coger el coleccionable de aquí también, ¿verdad? Vamos a ver. ¿El ascensor está aquí? Sí. Vale, vamos a bajar. A ver si puedo. Es que es esta zona. ¿Ves? Ahí no puedo. Pero no me deja. Sigue sin dejarme. No, no me deja. ¿Y cómo entro ahí arriba? Se ve que me falta algún objeto para ver alguna plataforma que no puedo ver. Porque no lo entiendo. Y claro, desde aquí no podemos porque está cerrado. Y no sé si hay otro camino. Pues no sé. A ver. Es que no podemos. Vamos a probar a bajar, pero es que creo recordar que no se puede. Ah, vale. O sea, que hay un objeto que te deja tirarte, ¿no? Lo mato de un golpe, LOL. Claro, cuanto más suba la espada, más daño hago. Aparte. A ver. Sí, literal. Ajá, pringados. Me encanta. Hostia, pues entonces rezarle a las estatuas es muy importante porque te aumenta el daño. Claro, por eso los bosses me costaban tanto. Me cachis. Bueno, esto ya lo sé para la siguiente partida. Hey, Aarón, buenas tardes. El lienzo dorado se llama. Vale, es bueno saberlo. Sigo sin poder abrir esto. Ah, claro, porque no podemos subir. Porque me falta un objeto para poder ir por el agua. Y aquí, y lo mismo de lo mismo, nos quedamos igual. Pues nada. Bueno, gente, pues lo vamos a dejar aquí ya. Bueno, lo vamos a dejar aquí ya. Como he dicho, a ver, opciones del juego. Salí. Uy, opciones del juego. Me he equivocado. Ahora sí, bien. Pues nada, gente, hasta aquí el directo de hoy. Lo bueno es que el portal me lo deja arriba del todo. Solo me falta una esta de la espada de mea culpa. Tenemos que buscar algunos objetos. Estoy pensando que en el directo de mañana, para alargar un poco el juego, no voy a pasarme el juego directamente, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es ponerme a buscar objetos por el mapa. Me acuerdo que en la zona de arriba nos hemos dejado cosas, y en la zona de abajo a la izquierda también nos hemos dejado cosas. Así que voy a dar muchos rodeos. Así alargo un poco los directos, dado que no tengo mucho que grabar. Y nada, ya acabando, pues como siempre, un placer teneros por aquí. Ha sido bastante bueno el directo de hoy. No te preocupes, Alex. Mira, para asegurarte que empiezo desde aquí, ¿ves? Aljibe Profano, tenemos... vamos a 80% completado el juego. Venga, vamos a ver dónde nos deja, pero yo estoy seguro que... Vale, ¿ves? Nos deja aquí.
¿vale? Tenemos todo descubierto, tenemos el objeto, no ha pasado nada, ¿vale? Si sé lo que hago. El mapa, es que no quería ir a un punto de guardado. Bueno, pues lo dicho, en el directo de mañana vamos a investigar la parte que me queda de aquí, a coger algún objeto de aquí y ya está, y poco más. Lo demás era seguir subiendo, porque es que no me queda nada más. O sea, estamos muy cerca del final ya. Pues nada, vamos a salir. Y lo dicho, si queréis ver más contenido, seguidme en Twitch y pasaros por YouTube para ver los vídeos antiguos y suscribiros. Bueno, nada, gente, nos vemos en el próximo directo, que será mañana, sin duda. ¡Hasta luego!